Hola, bienvenidos a una emisión más de Viajando por los Rincones de mi Tierra. Esta vez desde pie de la cuesta en Guerrero. Hola, mi amor. Digo, hola, Anet, buen día. Juanito, así da gusto empezar el día. Desde este destino paradisiaco les vamos a presentar nuestros tres segmentos. Cuéntanos qué tenemos en Aventura. En Aventura, Odette nos llevará a vivir la experiencia del vuelo en globo en Teotihuacán. Y en Cultura, Juan se fue a uno de mis pueblos mágicos favoritos, que es San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y en el estilo de vida, Anet nos llevará a vivir la experiencia de Puerto Vallarta en Jalisco. Bueno, tenemos un programa maravilloso para todos ustedes. ¿Qué te parece si comenzamos? Comenzamos. Principal de pie de la cuesta es su naturaleza, porque aparte de la playa, que está lindísima, tienes selva, puedes hacer paseos en manglares, tienes una laguna espectacular como esta donde puedes hacer kayak, como ahora stand up paddleboard, waveboard, ya vimos a Aneta en ahora vamos a ver con la agilidad que me caracteriza hacer este tipo de deportes. Te tengo mucha fe. Yo espero también. Pero mientras vamos a ver cómo le fue a Odette en la aventura, el vuelo en globo en Teotihuacán. ¿Cómo están? Me encuentro en Teotihuacán. Son las 6:30 de la mañana y no saben el amanecer que acabamos de vivir. En unos minutos estaré en un globo aerostático viendo desde el aire la zona arqueológica de Teotihuacán. Estoy ahorita con Mariel, que nos va a platicar de qué se trata esta aventura. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos aquí al Globopuerto Volare con esta vista de los globos increíble. ¿Cómo funciona la dinámica? Primero tienen que reservar por lo menos un día antes, estar listos con todas las ganas de vivir algo diferente y levantarse muy temprano. Los vuelos son en las primeras 2 horas del amanecer, entonces es importante estar aquí desde las 7 de la mañana. Un vuelo en globo es increíble.
increíble, ¿no? Estar flotando como una burbujita de jabón en el aire. Y aquí en esta zona de arqueológica de Teotihuacán es increíble el escenario. Pues vamos a estar volando sobre el valle con la vista de las pirámides y con todos los globos alrededor. ¿Qué es lo que hace que los globos puedan volar? La diferencia de temperatura. Si te das cuenta, están inflándolos con fuego. Esto es que calientan el aire que está al interior del globo y lo vuelve más ligero que el aire frío que está al exterior. Y por la diferencia de densidades, sube más el que está ligerito. Bueno, pues, ¿y cuánto dura el vuelo? Pues un vuelo panorámico aquí en Teotihuacán, alrededor de 45 minutos. Rogelio, estoy impresionada con esta experiencia. Dime una cosa, ¿cómo le haces para volar esto? Pues mira, prácticamente el globo funciona de una manera muy sencilla. Es por medio de aire caliente. Como el aire caliente es muy ligero, lo que hace es irse a la parte de arriba y lo que hacemos es subir. A la hora que yo le dejo de enfriar, bajamos automáticamente. ¿Cómo le hacen para no chocar ustedes? Pues realmente cuando despegamos tenemos que guardar una separación entre globos. Pero nada más, si llegara a chocar un globo con otro globo, no pasa nada, siempre y cuando sea el envolvente. O sea, la parte del nylon, no pasa absolutamente nada. ¿Qué tan seguro es? Pues mira, seguro es, somos 99% seguros, igual que una aeronave, que cualquier otra aeronave, que un avión, que un helicóptero. Prácticamente entramos dentro de ese mismo rango. Somos 99% seguros, siempre y cuando operemos en las condiciones, pues ya sea climatológicas que deben de ser, ¿no? Nosotros salimos de allá y ya estamos hasta este lado. ¿Cómo le vas a hacer para regresar al lugar donde iniciamos? No regresamos al mismo lugar. Siempre nosotros tenemos aquí una frase que es como, aquí lo mencionamos, que es, sabemos dónde empezamos, es como la fiesta, sabemos dónde empezamos, pero no dónde terminamos. Pues prácticamente vamos a despegar del lugar, bueno, del globo puerto y vamos a aterrizar en otro lugar. San Cristóbal es para conocerla caminando. Te recibe con colorida arquitectura, bellas artesanías, joyería con ámbar y una interesante atmósfera cultural. Estoy llegando al restaurante La Palapa, que es el primer restaurante en la playa de Puerto Vallarta y es un ícono de la gastronomía vallartense. Bienvenida. Muchísimas adelante, gracias. Por favor. ¡Hey! ¡Comer! ¡Yawi, yawi!